comenzamos con la alegría en la cocina. ¡Bienvenido, Richard! ¡Esa! Hoy jueves, con este ritmo de clásicos, bueno, comenzamos con el microondas, con algo moderno. Vamos a microondear esta mañana. ¿Qué vamos a meter al microondas? Bueno, hoy mañana lo que vamos a hacer es langostinos en salsa de atún a la diabla. Esa es una buena opción. Mañana es, bueno, y es Semana Santa. Claro. La nueva opción. Aquellos de repente, como mis hermanos, quieren lo tradicional toda la vida. Me dicen, ¿por qué no preparas algo mañana? Medio novedoso. Perfecto, esta es una buena opción. Hay gente que en algunos lugares del país prepara varios platos que no tienen carne roja, ¿no? ¿Sí? Los 7 platos, 12 platos, 14 platos. Humitas, arroz con leche, arvejada. Cosas que no tengan carne, ¿no? Y el tema de los mariscos es otra muy buena opción. Una alternativa diferente a las tradiciones. Exactamente. Bueno, señor, a ver. Comenzamos la receta y los ingredientes que necesitamos para hacer este delicioso plato son los siguientes, atención. Sáquele fotito a la pantalla. Langostinos con salsa de atún a la diabla. Una lata de atún gris, langostinos en lomos o rodajas, vino blanco, caldo de pescado, una cebolla, ajos, paprika debe ser, ¿no? Paprika, muy bien. Pasta de tomate, sal, locotos, orégano, aceite fino, claro que sí, pimienta y sal. Señoras y señores, vamos a dejarles ahora con el gato chef, manos a la obra, por favor. Perfecto. Mezclamos la cebolla y el ajo en un bol. Y no nos olvidemos algo importante, ¿no? Para hacer cocer nuestra cebolla y nuestro ajito. Sí, señor. Vamos a ponerle aceite fino Mental Active, porque es el mejor aceite que hay. Así, vean, un chorrito, no van a poner mucho, así, un poquito nomás. Muy bien, ya lo saben entonces. Tengo una sugerencia para todos ustedes. ¿Sabías que hay 8 tipos de inteligencia? Naturalista, matemática, interpersonal, espacial, interpersonal, kinestésica, musical, lingüística. Tú ya sabes cuál tiene tu hijo. Ayuda a desarrollar tu inteligencia, la de tus hijos con Fino Mental Active, el único aceite avalado por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Bolivia. Perfecto, le vamos al microondas. Cebollita. Primera parte, ¿no? 3 minutos con 30 segundos, no más. Cuenta regresiva, 3 minutos y medio, ahora sí. Ah, sí. Vamos a preparar un poquitito nuestros langostinos. Aquí están. Los ustedes que tiene su cáscara, ¿no? Eso hay que sacar. Esa cascarita la vamos a quitar. Y esto es sabor, lo vamos a poner a nuestro... ¿A esto para hacer caldito? Para hacer el caldito, para hacer el fondo, para hacer bien. El fondo. Un saludo para mis amigos del grupo Portugal, enseguida estamos con ellos. Nos visitan, ¿no? Desde Oruro. Qué bueno, un saludo para Oruro. Oruro, tierra de amor. Un saludo para Tarija. Hoy estoy en la noche en Tarija. Un saludo también para la gente de Potosí. Potosí. Para Trinidad. Muy pronto noticias en Trinidad. Y también a Sucre. Desde el lunes yo tengo noticias en Sucre. La capital. ¿Es la capital? Sí, señor. Desde el lunes estamos en Sucre como institución. Bueno. Atentos, por favor. Quitamos locura en Sucre con el gato, che. Sí, desde el lunes estamos allá. Está esperando los... Estamos esperando los langostinos. Los langostinos. Le quitamos su... caparazoncito, este caparazón. Para hacer el caldito. Y este... está muy bueno, mira. Tan grandes. No sabes cómo me antojo. Hay de todos los tamaños, ¿no? Sí, pues sí. Pues sí. Vas a comer cevichitos, ¿sabes? Chiquititos, ¿no? Sí, son colas de langosta en realidad esta acá. Pues, exacto. Todo esto al caldito. Yo sinceramente pensé que esa cascarita que sacas del langostino, la capita, el caparoncito, como ustedes quieran, no servía. Pues sirve para hacer el jugo. Sirve para hacer el jugo. Bueno, estamos de todos los tamañitos. Ahí estamos, ¿no? Excelente. Para continuar con la preparación, utilizaremos algo impresionante, algo delicioso, algo que no puede faltar en tu casa. ¡Que es el atún gris! ¿Te faltan ideas para el menú de Semana Santa? Amplía tus opciones de comer rico y sano con los deliciosos lomitos de atún gris. Ahora con el redoble de atún, 2 latas a solo 20 bolivianos. Busca tu redoble de atún gris en Semana Santa, en todos los mercados y supermercados. Súbete a la ola de atún gris. Atún gris es un producto del grupo... ¡Venado! ¡Sí, señor! ¡Atún gris!
Vamos a mezclar con la salsa de tomate. Con la salsita de tomate. Salsa de tomate. Deliciosa salsa de tomate. Deliciosa salsa de tomate. Esto. ¿Tú sabes cómo yo me antojo? Páprica. Mezclamos. Está mezcladito. Oreganito. Orégano que no puede faltar. Delicioso orégano. Chao. Sal, pimienta, nuestra preparación. Y esta preparación se llama la diabla porque tiene una característica que es picante. Exacto. Por eso se llama la diabla. Esto lo guardamos unos segundos. Bueno, vamos a dar la vuelta a la tablita para no hacer contaminación cruzada. He elegido rojo, amarillo, verde, como es nuestra bandera. ¿Locotito? Sí. Bien, me gusta ponerle con pepas y todo, pero en este caso no lo vamos a poner. Espero se pongan las pepitas más. Sí, cuestión de gusto, ¿no? Pero no, creo ya que... está. Ya está nuestra cebollita, creo, ¿no? A ver, está la cebollita. Para cocinar. Mira cómo quedó. Ah, pues está la cebollita, ¿eh? Ahí está. Hacemos... mezclamos nuestro preparado del atún. Ah, está excelente. Hoy es jueves de microondas, no se olvide. Y todos los jueves nosotros le damos una receta para que puedas preparar en el microondas. Y a la vez son recetas un poquito más prácticas para el tema de tiempo, para algunos productos que se utilizan. Y cómo usted puede sacar el jugo a su microondas, que no solamente sirve para recalentar, no solamente sirve para calentar la comidita, sino que también sirve para cocinar. Es la verdad, la gente el microondas utiliza solamente para descongelar o para descongelar, claro. Sí. Mezclamos nuestra cebolla, el ajo y la salsita de tomate con 3 minutos y medio de un microondas estándar. Hemos hecho eso es lo rico de microondas. Ah, claro. Que a ver, ¿cómo te explicaría? El microondas es, pues por dentro comienza a mandar señales electromagnéticas, ¿no? Y eso es a lo que la gente le tiene miedo, ¿no? Pero eso es lo que hace mal. O sea, ondas electromagnéticas, las cuales al tocar con humedad produce calor, ¿no? Entonces, eso es lo que hace agitar sus moléculas y que se comiencen a calentar. Por lo tanto, las cocciones en microondas son bastante rápidas. Son bastante rápidas. Agilizan el preparación. Caldito. Agiliza. Que no ponga pretexto la señora si se arruinó la cocina. A la diabla. Si se acabó el gas. Voy a poner algunos locotitos. Ay, no, mira, los locotitos. Yo voy a poner. Esto para. A ver. Poquito, ¿quieren? Porque si fuera para mí, yo hubiera puesto así de loco. Pero esto vamos a comer los dos, meterle nomás en manos. ¿O quién más se anima acá? Bueno, a todos les gusta el picante, ¿no? Bueno, sí. Vamos con los langostinos. A Lolo le gusta el picante, por ejemplo, ¿no? Ahí está, Lolo, chica picantera. ¿Cómo están? Muy grandes. ¿Qué vamos a hacer con los langostinos? Los vamos a cortar por la mitad. Los langostinos. Vamos a limpiar. Hay que sacar esa pequeña fibrita que tiene. Ahorita les voy a enseñar mejor. Ya. Cuando partimos a la mitad, se van a dar cuenta que tiene una membranita, ¿no? Su intestino, digamos. Hay que quitarle el intestino, hay que quitarle el intestino. Aquí está el intestino, le quitamos. Excelente. Ponlo acá. Sí. Este por acá. Este está al revés, ponemos así. Así. Este igual le quitaremos su intestinito. Y esos clásicos, pero muy buenos. Cuando iba a los 15 años, me acuerdo que bailaba eso. Más o menos, época. Cuando tenía hace unos 15 años. Hace unos 15 años. Hace unos 15 años yo bailaba eso. Escucha, a ver. Lo he hecho pasar, lo he hecho pasar. ¿Te acuerdas? Ese pasita, vea. Excelente. Bien caporal del... Ahora vamos, Chelo. Jueves de clásicos. Otra, vamos. Le vamos a las microondas. ¿Cuánto tiempo? 4 minutos más. 4 minutos más. Para que veas que es súper rápido. Súper, súper rápido. Listo. En 4 minutos vamos a sacar y vamos a regular el sabor y vamos a ver si la salsa ha tomado consistencia de salsa. Muy bien. Si no fuera así, 2 minutos más que suficiente. Claro. 2 minutos más o menos en microondas. Bueno, pues.
Bueno. Así hemos terminado la primera parte de la cocina en el día con mi ayudante de cocina, Richard Pereira. Bárbaro, gato. Y ahora sí, bueno, pues terminamos este sector. Más un rato volvemos para el emplatado y para hablarle un poquito más sobre este delicioso plato. Ya volvemos en la cocina de al día. Pausita, pausita, estamos de retorno. Bueno, pues, ya ha terminado de cocinarse, ya estamos armando el plato. ¿Qué dice? ¿Por qué el jueves tan rapidito cocinan estos chicos? Lo que pasa es que lo hacemos en microondas y por ende, la cocción es más rápida. Dura menos, todo es más rápido y no se requiere aceite en gran cantidad. Exactamente. Bueno, ya estamos armando el platito, por si acaso. Y estamos armando, mientras terminamos de armar, nos vamos a una pausa, ¿te parece? Perfecto, vamos. Terminamos de armar y enseguida lo presentamos. Qué lindo que está quedando nuestro langostino con salsa de atún a la diabla. 8:43, ya estamos de vuelta. Deli, ¿no? Miren ustedes cómo quedó. Reiteramos, esto se llama langostino con salsa de atún a la diabla. ¿Sí? A la diabla porque debe estar un poco... algo picantito. Está un poco picantito. Bueno, pues ahí está la presentación. Una nueva opción en Semana Santa. Y no solo en Semana Santa, puede ser cualquier día del año. Obvio, obvio. Pero también te quiero hablar de otro producto importante. A ver. Ese producto tiene una música que es bien, bien, bien movida y te pega. Porque estamos hablando de... ¡Jurel! En Semana Santa, ¿qué comida puede alcanzar para Juanita, Marta, Miguel, María, José, Daniel y todos los demás? ¡Un rico jurel! Compra ya rico jurel en salsa de tomate gris, sabor que alcanza para todos. Jurel es un pescado mucho más grande y sabroso que la sardina, ideal para compartir en familia. ¡Qué rico jurel! Encuentra tu jurel en todos los mercados y supermercados de tu ciudad. Jurel en salsa de tomate gris, el sabor que alcanza para todos. Jurel es un producto del grupo Venado. ¡Excelente! Mira que lo que voy a hacer, Richard. A ver. Me ha sobrado un poquito de la salsa diabla. ¿Ya? Lo que voy a hacer es para invitar a todo el personal. Porque este, una lata tiene... Esto es para el resto de los chicos porque para mí es el langostino. Gracias, gatito. Mira, ¿cuánto jurel hay? Muy bien. ¿Cuánto jurel? Esto es para todos. Esto es para todos. Alcanza esa salsa. ¿Qué tiene que ver para todos? Una salsita. Usted es un buen padre, le digo. Vamos a deshacer un poquitito. Qué bien. ¿Y sabes cómo vamos a probar esto? Ya me estoy imaginando. Les deseo un buen provecho a todos mis compañeros que van a disfrutar. Ideal. A mí me gusta con marraqueta o con galletas de agua. Exacto, una marraquetita bien pasita. Yo tengo una galleta de agua. Como diría mi amigo. Yo tengo una galleta de agua con la salsa diabla. Juanpi. Ya, a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? Poderoso. Boom, 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 boom. Siempre por hacer delicioso chapulín, ¿no? Delicioso. Y no está muy picante la salsa, si te das cuenta, ¿no? Bueno, pues ya todos callados, ¿no? Todos callados. Bueno, pues tenemos unos invitados especiales en el otro estudio. ¿Ah? ¡Qué buena música! Llegan de Oruro. Este grupo me encanta. Sí, bueno, en Oruro la rompe con el grupo Portugal. Ellos van a interpretar algo más en este jueves. ¿Cómo le das alternativas para toda la gente que quiere disfrutar, bailar, cantar y de esa manera también conocer un poco más de la buena música que se hace en otras ciudades del país? Claro, y aparte es fin de semana. Y a mí las pilas se me están comenzando a subir. Yo voy a tener ganas de bailar, ganas de ir a comer a Tarija. Muy bien, vamos a ver. Vamos a decirle a toda la gente que después de esta linda presentación, estos son los langostinos. Ustedes saben, conocen los tips. Y conocen el detalle de la preparación ya en este programa. Pero si se perdieron algo, no se olviden a través de Al Día Bolivisión, en nuestra página Facebook, están todos los detalles. Una muy buena opción. Una buena opción. Sí, señor. Nos vamos al otro estudio porque está con nosotros desde Oruro, Portugal. Suena.